Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles este viernes 27 de enero del 2012. Qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. El regidor con la Comisión de Tránsito del Ayuntamiento de Veracruz, Víctor Hugo García Estrada, aseguró que tras los cambios de mando en la Delegación de Tránsito Local, el municipio no ha tenido acercamiento con el nuevo titular. García Estrada aseguró que en breve pedirán estrechar lazos con la Secretaría de Marina para hacer llegar las quejas y observaciones por parte de la población para que este sector gubernamental no quede desprotegido. Esperando que ellos. En el marco de la visita papal que realizará Su Santidad Benedicto XVI a México, la diócesis de Veracruz alista una delegación de católicos veracruzanos que viajará a Guanajuato en marzo próximo, informó el vocero diocesano Víctor Díaz Mendoza. Inició la Feria de la Salud en el municipio de Veracruz con la finalidad de detectar, tratar o prevenir la aterosclerosis entre los pobladores con alto consumo de grasas saturadas. Para evitar problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, en el municipio se realizan dos brigadas de salud diarias a diferentes colonias, informó la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro. El catedrático de la Facultad de Nutrición de Veracruz, Guillermo Pineda Arriaga, informó que por lo menos el 20% de la población padece aterosclerosis, solo 650 a los que les ha sido diagnosticada. Pineda Arriaga destacó que esta es una enfermedad silenciosa que no genera síntomas, por ello se incrementa el riesgo de quien la padece y puede desencadenar en un infarto si no se le detecta a tiempo. Ya que la población no acude a. En los últimos 20 años, el consumo de frijol en México ha registrado un descenso del 87% entre la población. Esto se debe en gran medida por la presencia y producción masiva de comida rápida como las pizzas y las hamburguesas. Precisamente el proyecto es fomentar la expansión del cultivo, fomentar la productividad y fomentar precisamente la forma de consumir el frijol. Creo que ya de todos es enterado, tenemos un 75% de caída de la producción nacional de frijol. Ayer nos enteramos que parece ser que frijol ya superó más de los 22 pesos el kilo. Eso significa un deterioro muy importante en la economía de las familias de todos los niveles. Agricultores de frijol del municipio de Medellín de Bravo principalmente alistan la creación de silos de maíz en sus campos ante la posibilidad de que el estiaje este año se presente severo, afirmó el director de Fomento Agropecuario, Cipriano Hernández. Muchos tienen bombas, o sea, muchos tienen pozos y tienen sus sistemas de riego ya instalados, y yo creo que con eso van a lograr subsistir. Los demás tienen que hacer este tipo de procedimientos con el silo, con el maíz, ¿verdad? Que eso les va a ayudar para soportar la sequía de este año. El regidor primero del Ayuntamiento de Veracruz, Cristian Tomás Ovalle, aseguró que el municipio, en coordinación con especialistas de la UV y asociaciones civiles, estudia modificar la Ley de Protección Animal para proteger a los que arrastran carretas por las calles de Veracruz.
El apoyo que efectuó el gobierno de Estados Unidos al estado de Tamaulipas, que corresponde a $4 millones, es insuficiente para la lucha contra el crimen organizado, señaló Josefina Vázquez Mota, precandidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. En su gira realizada por la ciudad de Tampico, Vázquez Mota indicó que tiene que existir un replanteamiento y fortalecimiento bilateral entre Estados Unidos y México, puesto que la lucha contra el crimen organizado no es exclusivo del gobierno mexicano. La compañía naviera Costa Cruceros pagará 14,000 euros, $18,400, a cada uno de los pasajeros, incluidos los niños que viajaban a bordo del Costa Concordia, el crucero que naufragó el pasado 13 de enero frente a la isla italiana de Giglio. El pago será de 11,000 euros, $14,400 de resarcimiento, más otros 3,000 euros, unos $4,000, para cubrir los gastos. El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, anunció hoy en el Foro Económico Mundial de Davos el lanzamiento de una alianza entre empresas privadas y el gobierno de México, en beneficio de la producción de alimentos en el país. En entrevista, Mayorga Castañeda explicó que la iniciativa, ideada por la fundación que organiza el Foro de Davos, supone una nueva visión de la agricultura. El baloncestista esloveno Sasha Vucevic, novio de María Sharapova, sugirió que la tenista rusa podría anunciar en breve la fecha de la boda entre ambos, según informó hoy el diario Novia Investia. Sobre la fecha y el lugar de la boda, yo como caballero dejaré que sea Masha, diminutivo de María, la que os lo diga a la prensa, dijo Vucevic, actual jugador del Efes turco, tras enfrentarse al SCKA en Moscú en un partido correspondiente a la Euroliga. Como si se tratara de una hechicera, Selena Gómez hizo magia en el Palacio de los Deportes y encantó, literal, a los 16,600 fans que acudieron al llamado de su música. Hola Ciudad de México, es muy bueno estar aquí, fue el saludo que dio la cantante a los asistentes, a quienes sorprendió al iniciar con el Year Wide Rain, tema que interpretó en inglés y español. Adolescente portaba vestido cuello halter con un prominente escote y un short brillante que dejaba al descubierto sus piernas. Y mire usted, científicos estadounidenses lograron por primera vez crear un material que permite envolver un objeto tridimensional y hacerlo invisible desde cualquier ángulo, acercando así a la realidad un objeto tantas veces retratado en el cine y en el género de la ciencia ficción. Los autores de la investigación publicada en el New Journal of Physics señalan que aunque ya se ha logrado ocultar objetos en dos dimensiones, su estudio muestra cómo los objetos ordinarios pueden ser envueltos en su ambiente natural y desaparecer a ojos del observador en todas las direcciones y desde todas las posiciones. Es viernes, por mi parte es todo, pero a continuación se queda con ustedes mi compañera Alba Hernández y su sección de cine. A mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana. Que descanse. Hola, ¿qué tal? Luego de varios meses de su estreno en México, llega a salas porteñas El baile de San Juan, un filme de amor, desamor, intriga en un contexto crudo de diferencia de clases y una naciente lucha, la independencia de México. Es una coproducción entre México, Francia, Alemania y España. La acción transcurre en la Ciudad de México, que está habitada por aventureros locales, pobladores nativos y europeos de toda la haya. Dentro de este entorno, los personajes Giovanni, hijo mestizo del coreógrafo de la corte, y Victoria, hija de la familia más encumbrada de la ciudad, viven una intensa historia. En el reparto se encuentran el fallecido Pedro Armendáriz Jr. en el papel de un marqués, así como José María de Tavira, Marcelo Mozzarella, Arlette Dombasle y Cassandra Shangherotti. Esa ha sido la información del fin de semana, espero se la pasen de película.